Aprendizaje invisible es una suerte de dispositivo conceptual que nosotros acuñamos con la idea de abrir una invitación a reflexionar sobre dimensiones que no han sido analizadas o articuladas desde una perspectiva de cómo incorporar ciertas potencialidades del aprendizaje tanto dentro de los sistemas formales como a través de los sistemas informales. Aprendizaje invisible, hemos dicho en el libro, que es un puente que intenta conectar distintas dimensiones del aprendizaje, distintas posibilidades de aprender en espacios y tiempos que no hoy día son particularmente conceptualizados como oportunidades de adquirir nuevos conocimientos y asimilar y procesar y compartir nuevas experiencias. Invisible learning is a simple concept, really. It's a recognition that formal learning, informal, non-formal, even serendipitous learning are interconnected, and that there's even fuzzy meta spaces in between. It's a recognition also that most of the learning that we do is non-formal. So how do we recognize this and identify these invisible learning areas and make them visible? Más que listar las competencias clave, las competencias tradicionales en el libro, lo que hacemos es ponemos cierta atención en estas competencias sociales o competencias blandas que nos parecen primero fundamental en un mundo cada vez más plano y segundo estratégicas en una economía de los talentos donde pone especial énfasis en la capacidad de las personas de aplicar sus aptitudes en distintos contextos. In invisible learning, we provide a little contextual background in tracking society from information, industrial basis, to knowledge, and to what we call nomad society. That's K-N-O-W-M-A-D. And this is an extension of Peter Drucker's knowledge workers, but a much more highly globalized environment, one that is impacted by accelerating technological and social change. And these are people that can work anywhere, anytime, and they're valued for their creative inputs towards innovative applications. For me, I think that the most significant thing that we learned in this book project is just how many invisible learning initiatives that there already are throughout the world. We have Shibuya University, the network in Japan, the Sudbury schools scattered throughout the world, chaos pilots, nomads, and these other initiatives. And I think it was very refreshing to learn about these things. The unfortunate reality is that in Americas, in Latin America, that we don't see much of this happening at all. And so I think that was very interesting to learn about. Yo creo que el principal aprendizaje que tuve durante la investigación de aprendizaje invisible fue darme cuenta que las definiciones y conceptos que hoy utilizamos mucho en el día a día en el campo de la educación no resultan suficientemente actualizadas y resulta necesario volver a pensar algunos de los límites de estas definiciones, hasta dónde acaba el aprendizaje formal, el informal, dónde empieza el uso informal de las tecnologías o dónde resulta válido el evaluar un aprendizaje. Son cuestiones que hoy día creo que están sujetas a una profunda revisión en este contexto de la sociedad del conocimiento. Aprendizaje invisible es un texto con dedicatoria abierta a investigadores, a profesores universitarios, a profesores de educación secundaria y primaria, pero también con espacio a aquellos que diseñan tecnología, a aquellos padres que están interesados en la formación de sus hijos, a aquellos empleadores que buscan recursos humanos, con un mensaje oculto, con copia oculta, como decimos en el texto, a los policy makers, a los diseñadores de política pública que están pensando en la educación del siglo XXI. Invisible learning isn't your typical academic book. We sought to connect more with teachers, parents, and also people within organizations that are doing some very invisible things, but also helping to create a common language to help us better describe what it is that we are doing. With invisible learning, we don't pretend to have the answers to everything. I think we present some of the best ideas out there and really work to start the conversation on, so what is invisible learning? How can we innovate within education? How do we make future relevant decisions today? And so that's, I think, one of the most interesting portions of the book. Durante el libro recogemos un sinnúmero de interesantes propuestas que hoy día están buscando cómo mejorar el aprendizaje, cómo pensar el aprendizaje con ojos distintos. Intentamos recolectar todas ellas y proponer una suerte de plataforma en versión beta que lo que busca es seguir desarrollando esto más allá del libro. Y en los tiempos de las redes sociales nos parece que existen dispositivos de sobra para abrir canales de conversación que trasciendan las actuales restricciones del papel y la tinta que presenta este trabajo. Invisible learning technologies enable us how to think rather than what to think. And too often we're finding that within formal education systems that we are misusing technologies because we're using them to do the same old things, i.e. what to think. But what we need to do is rethink how we're using technologies to enhance our imagination, our creativity, and our innovation.
Resulta bastante evidente las altas expectativas que existen sobre cómo la tecnología puede optimizar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, nosotros nos dimos cuenta al investigar y al revisar un sinnúmero de estudios al respecto que no es tan evidente esa correlación directa entre uso de tecnología y aprendizaje. Sin embargo, encontramos ciertas dimensiones del uso, de lo que nosotros llamamos el uso informal de las tecnologías fuera del aula, sin importar el nivel educativo, que está generando ciertos detonadores que nos parece importante analizar y son las claves que nosotros tratamos de desarrollar a lo largo del texto. Esta idea de hágalo usted mismo lo que busca es incentivar, estimular este autoaprendizaje, el aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida y al aprovechar distintos espacios de interacción con la sociedad como potenciadores de nuevos aprendizajes. No significa que hay que esperar políticas públicas que vengan desde organismos centrales, top-down, sino que aquí las potencialidades de nuevos aprendizajes y aprendizajes informales vienen desde cada uno, y eso es lo que busca esta idea de hágalo usted mismo. Change in education has traditionally occurred from the top down. That is, governments dictated what sort of changes that we need, and we made it happen. But we think that what we need right now is a revolution. And for that, we have to do it ourselves, DIY. And that means move from the bottom up. El libro fue diseñado de una manera en que se convirtiera en una suerte de caja de herramientas que está acompañado de abundantes recursos, conceptos, metodologías, herramientas, materiales que creemos que pueden servir de utilidad para esta idea de hazlo tú mismo en tu exploración de aprendizaje invisible. The question that frequently arises is, what are jobs of the future? What skills and competencies do we need to survive within these new job landscapes? And we find that within the invisible paradigm, it's better suited than formal education to help people meet the needs of future economic and social realities. Invisible learning is an open conversation. Within this project, we sought the advice and input of others on their perspectives of invisible learning. So we summarize interviews with experts in Finland, in Spain, and throughout the Americas as well. El libro surge como una convocatoria abierta. Por lo tanto, en un apartado del libro creamos este Vox Populi, donde recogemos experiencias de distintos países, de contribuidores que están interesados en abrir este debate sobre cómo pensar el aprendizaje invisible de distintas regiones, disciplinas y experiencias. Aprendizaje Invisible invita a los lectores y a los interesados en discutir este tema primero en subir videos para que podamos tener distintas experiencias desde distintos contextos de cómo llevar adelante esta discusión sobre aprendizaje invisible. Y en segundo lugar, estamos programando una serie de seminarios y workshops en distintos países para abrir este debate con distintos públicos. The Invisible Learning Project is by no means complete, so we invite you to join in the conversation on it at invisiblelearning.com, or also join us on Twitter and continue the conversation. Invisible learning isn't just another change manifesto. We're not pretending to have all the answers. What we intend to do is provide some of the best ideas out there, share them with folks, and also provide some tools and resources to help us get moving on creating better education futures. El libro sin duda que fue un desafío por varias razones. Primero, fue un libro que escribimos en dos idiomas. Es un libro que escribimos a distancia, a cuatro manos, con John Moravec y yo jamás nos vimos durante la escritura del libro. Y por último, tuvo este desafío de tratar de articular visiones de mundos que son distintas, pero que buscaban un interés común, que era reflexionar sobre el tema del aprendizaje invisible. I'd like to thank the University of Barcelona and the International University of Andalusia for making invisible learning possible. We also want to thank our home institutions at the Oxford Internet Institute and at the University of Minnesota for giving us the time and allowing us to make this happen. Más allá de la investigación del libro como tal, la producción del libro tuvo un costo de edición, formación, maquetación, traducción, etc. Lo que hemos querido hacer y el acuerdo que llegamos con la editorial de la Universidad de Barcelona es que el libro tendrá un costo mínimo en versión digital de 5 euros. Una vez que se recupere la inversión hecha por la institución y que permita que esos fondos se puedan destinar a futuras investigaciones de otros académicos, el libro va a quedar abierto de manera libre y gratuita en línea.